Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Soy Oscar Oliva, bienvenidos al canal. Bienvenidos a un nuevo video gameplay de Detroit Become Human, ya sabéis, serie que hemos estrenado recientemente en el canal, concretamente ayer. Hoy os traigo un nuevo episodio. Estamos con Kara, uno de los tres androides protagonistas. Bueno, pues este androide parece ser algún tipo de empleado del hogar y demás. Hemos llegado a la carta, a la, perdón, hemos llegado a la casa de nuestro supuesto dueño, ¿vale? Un tipo que tiene muy mal carácter y muy malas pulgas, por lo poco que le hemos tanteado. Un tipo que se hace llamar, bueno, se hace llamar, que se llama Todd. Y lo primero que nos ha dicho es: pon a punto la casa, recógela, limpiarla y demás. Pues venga, vamos, en eso estamos haciendo. A ver, miramos por aquí. Nuestro siguiente objetivo: recoge el cuarto de Alice. Aunque podemos limpiar el baño, el aseo. Bueno, vamos a empezar. Yo no sé si este es el cuarto de Alice o es este de aquí. Vale, esto es el baño. Limpia el baño, ordena las botellas, guarda la ropa sucia, abrir. Solo quiero limpiar tu habitación. Serán 2 minutos. ¿Te parece bien? Bueno, pues a ver, a ver, a ver. ¿Qué estaba leyendo la niña? Alicia en Alicia en el el País de País de las las Maravillas. Maravillas. ¿Cómo no? Neutral. Vale, a ver, ¿qué está haciendo ahora? A ver, a ver, a ver. ¿Qué es eso? Un libro. Parece que te gusta leer. Joyero, ¿no? Es tesoros, ponía. Ah, está cerrado con llave. La llave la tendrá la niña, imagino. A ver. Venga, vamos a hacer la cama, lo primero. A la niña le pasa algo, ¿eh? Estoy notando que se nos queda mirando. Es como si nos conociera. Recordamos que en el capítulo anterior nos dijeron que el robot había sido dañado, que había sido reparado y demás. Quizá este robot, bueno, Kara, este androide, estuviese ya antes en esta casa. La niña se acuerde y vete a saber qué fue lo que le pasó. Bueno, iremos mirando. A ver. Venga, arriba. Vale, hemos desbloqueado algo, ¿eh? Muy bien. Habla con Alice. Venga, a ver si nos dice algo la niña. Amable. Seguro que éramos amigas antes de que me reiniciaran. Igual podemos volver a serlo. ¿Qué hay de tu madre? ¿Llegará pronto? Mierda, ahí he fallado, tío. Cuéntame cosas sobre ti. ¿Qué te gusta hacer? ¿A dónde te gusta ir? ¿Qué comidas prefieres? Me Le ayudaría gusta. mucho. Según tu padre, tú elegiste mi nombre. Cara, es bonito. ¿Por qué lo escogiste? Curioso, la niña no habla, ¿eh? ¿Qué nos ha dado? Una llave. ¡Ah! Para el joyero. Uf, eso hay que ver. Esta niña sabe algo de nosotros, ¿vale? Bueno, antes de pedir a Todd nuevas instrucciones, vamos a mirar el joyero. Aquí ha pasado algo antes de que nos reiniciaran y hay que descubrirlo, ¿eh? Si nos ha dado la llave la niña es porque quiere que veamos lo que hay dentro. Una foto. Un trébol de cuatro hojas.
Suelen traer suerte. El padre, la madre y la niña. Dibujo. El padre y ella parece, ¿no? El padre parece que está pegando al robot. A cara. El robot roto en el suelo. ¡Ah, amigo Lucas! Este tío... Claro, dice en el prólogo que había sido un accidente de coche y una leche. Claro, la niña lo vio todo. Vaya, vaya con el todo, ¿eh? Bueno, antes de pedir a Todd nuevas instrucciones, vamos a hacer el baño, como opcional. ¿Vale? Eso es. A ver, ¿qué es eso? Una toalla. Sucia. Ordena las botellas. Bien. Vale, friega el suelo. Venga, cojamos la fregona. Venga, ahí, con el panel táctil, para arriba y para abajo, muy bien. Está chulo esto, ¿eh? Eso es. Muy bien, baño limpio. A ver, ¿hay algo más por aquí? Limpia el aseo, vale, será el otro baño, el pequeño. Vale. Aquí no hemos encontrado nada. Vaya, vaya con el todo, ¿eh? Este es el aseo. Sí. Vale, pues ya tenemos que pedir unas instrucciones porque aquí ya está todo hecho. Por cierto, vaya grieta tiene ahí la casa, la pared, ¿eh? No me he dejado nada por mirar aquí. Esa niña... ¿Qué estás haciendo? Yo estoy jugando. Estás jugando. Sé lo que estás pensando. Que tu padre es un desgraciado. ¿Eh? Un puto fracasado. Que no consigue trabajo ni cuidar de su familia. ¿No crees que ha intentado sacar las cosas adelante? Pero haga lo que haga, cuando aparece alguien lo jode todo. Sé lo que piensas de mí. Me odias. Me odias, ¿verdad? ¡Dilo! ¡Me odias! ¡Oh, Dios! ¿Pero qué estoy haciendo? Lo siento, cariño. Lo siento. Lo siento. Sabes que te quiero, ¿verdad? Sabes que te quiero. Vale, secretos. Mira, cara ve un arma. Cara descubre una forma de bajar. Hemos descubierto dos puntos importantes, ¿eh? Al ventilar la habitación hemos descubierto que había una especie de pollata que podremos bajar de ahí. Y las pastillas... El recoger las pastillas nos ha permitido descubrir un arma en uno de los cajones de la mesilla de Todd. Muy bien, continuemos. Vale, deposita el paquete. Muy bien. Deposita el paquete... ¿Será ahí, quizás?
Vamos a ver. Aquí. Vale. Ve al piso de arriba a despertar a Carl. Vale. A ver, hay un pájaro en una jaula aquí. ¿Qué es esto? Encender. ¡Ah, amigo! No es un pájaro de verdad, es como una especie de pájaro robot. Androide también, ¿eh? ¡Ja! La Virgen. Muy bien. Vale, parece que aquí no podemos hacer nada más. Venga. Qué casa tan chula, tan original. Mira. Qué colorida, además. L1. Parece una especie de relieve de unos ciervos, ¿no? Poco más se ve, algún pájaro. Bueno. Ah, hay cosas para ver abajo, ¿vale? Bueno, ahora la vemos. Ve al piso de arriba a despertar a Carl. ¿Por aquí? No. Pues por aquí no es. Ah, es que hay una puerta allí. No la había visto. Vale, vale. Corre las cortinas. Vale, ese debe ser Carl. Vale, es un hombre mayor, por lo que veo. En silla de ruedas, además. Vale. Buenos días, Carl. Buenos días. Ya son las 10. Está un poco nublado y tenemos 12 grados. La humedad es del 80% y es posible que por la tarde se ponga a llover. Parece un buen día para estar en la cama. He ido a administrarle a Carl su medicina. Ah, sí, se me había olvidado. Esa es la diferencia entre tú y yo, ¿verdad, Marcus? Tú nunca olvidas nada. Vale, ¿dónde está la medicina de Carl? Ahí, al lado, vale. Por favor, deme el brazo, Carl. No. Carl. Gracias. Acabo de abrir los ojos y ya estoy apretando los dientes. Venga. Los humanos son máquinas frágiles. Se deterioran muy rápido. Hace falta mucho esfuerzo para mantenerlas. ¿Qué le ha pasado a tu ropa? No ha sido nada. Solo unos manifestantes en la calle. Vaya panda de idiotas. ¿Creen que pueden detener el progreso metiéndose con unos pocos androides? Espero que no te dañaran. Oh, no, no. Solo me zarandearon un poco. Estoy bien. En fin. Ahora voy a llevarlo al baño. Venga, L1. Y para arriba. Perfecto. Vale, pues parece que le hemos ayudado a lavarse a Carl. Claro, al ser un hombre en silla de ruedas requiere más cuidados que si no estuviera en silla de ruedas, lógicamente. A ver, a ver, a ver. Hay algo especial. Uy, cómo gira la silla de ruedas esta. Sí, la inauguración de su retrospectiva en el Museo de Arte Moderno. El director de la galería ha dado cuatro mensajes pidiéndole que confirme su asistencia.
Aún no lo he decidido. A ver, ¿nada por aquí? ¿Abajo sí? Ya lo veremos más adelante. ¿Qué Muy más? Bien. Solo correos de sus admiradores, los he respondido. ¿Y cómo bajo yo a este hombre por aquí? Ah, que tiene un aparato ahí en la escalera. ¿Alguna noticia de Leo? No, Carl. Si quiere, lo puedo llamar. No. No te molestes. Vale. Pregunto. ¿Puedo investigar la habitación de Carl ahora? A ver si me deja. No, no me deja entrar ya. Vale. Bueno, baja por la escalera. Marcus, estoy esperando. Estoy aquí. Tranquilo. Lo siento, Carl. Ahora voy. A ver. Venga. Por esta puerta, imagino que será, ¿no? La puerta doble. Sí. Oye, casa más chula tiene este hombre, ¿eh? Ya tiene el desayuno. Bacon y huevos, como a usted le gustan. Gracias, Marcus. De nada. Vale, sirve el desayuno. Muy bien. Vale, ahora no me deja mirar las dos cosas que sí me dejaba mirar antes. Tenía que haber entrado antes aquí. Vaya. Sirve el desayuno. A ver, ¿dónde está el desayuno? Lo que quiero saber. Ah, la bandejita ahí. Vale. Eso es. Que no se te caiga, Marcus. ¿Hay algo más por mirar aquí? A ver. No. Tata-chan. Gracias, Marcus. ¿Televisión? ¿Por qué no buscas algo que hacer mientras me termino el desayuno? Claro. De acuerdo, Carl. Vale, ahora podemos explorar, ¿no? Muy bien. Vamos a ver, ahora sí puedo mirar las cosas. Vale, voy a empezar por la cocina. Total, ya he entrado antes. Vaya, pues no me deja entrar. Fíjate, tiene una jirafa este hombre aquí en el salón, ¿eh? De su casa. Buenísimo, tío. ¿Qué es eso? Varios libros. A ver. No veo muy bien. A ver qué pone ahí. Tragedias. Tragedias completas del mundo. Pone o algo así. A ver. Bueno. Televisión apagada. La humanidad es deprimente. No hay más que avaricia, estupidez y violencia. 5.000 años de civilización para estar donde estamos. Vale, lee un libro. Espera un momento. Vamos a empezar mirando esa bola extraña que hay aquí. Ah, la bola del mundo, vale. Vale. Ah, mira, ajedrez. Bueno, con otras piezas, pero bueno, parece un ajedrez. Vale. Juega al ajedrez. Venga, vamos a jugar al ajedrez. ¿Contra qué? Ah, vale. ¿Te apetece una partida de ajedrez? Claro, sí. Una partida rápida. Una partida rápida.
Eso es lo que yo llamo una paliza. No es fácil competir contra una máquina para un viejo como yo. Disculpámonos. Te lo siento mucho, Carl. Pensaba que... No te disculpes, has hecho lo correcto. Prefiero la humillación a la lástima. Anda, mira. Llegará un día en que no esté aquí para cuidar de ti. Tienes que protegerte. Tomar decisiones. Decidir quién eres. ¿Y quién quieres llegar a ser? A este mundo no le gustan los que son diferentes, Marcus. No dejes que nadie te diga lo que deberías ser. Vamos al estudio. No dejes que nadie te diga lo que tienes que ser. A ver, un momentito. Que había una cosilla por mirar aquí. Vale, no me deja ahora. Claro, a ver, toma la decisión de jugar al ajedrez. Lleva a Carl al estudio. ¡Qué pasada, tío! ¡Qué pasada! A ver por dónde lo dejamos. Quita la sábana. Muy bien. Quita la sábana. Vale. Limpia el estudio. Vale. A ver, allí tengo algo que coger. Ahí también. Y aquí dos cosas más. Vamos a empezar por aquí, venga. Limpiar. Fregadero. Por allí, Marcus. Por allí. Mira, L1. No sé, parece una especie de dibujo, pero más que dibujo, garabato, diría yo más bien. No sé. A ver. Iba a hacer algo aquí y ahora no me deja. Bueno, pues nada. Vale. Más cosas para limpiar allí. Rollos de papel. Allí. Vale. Vale, espera recibir nuevas instrucciones. Bueno, ¿cuál es tu veredicto, Marcus? Me encanta. Sí, lo cierto es que tiene algo. Algo que no... puedo definir. Aunque me gusta. La verdad es que ya no me queda nada por decir. Cada día que pasa se acerca más mi final. Solo soy un anciano que se aferra a sus pinceles. Carl. Pero basta de hablar de mí.
Veamos si tú tienes talento. Dale una oportunidad. Prueba a pintar algo. ¿Pintar? ¿Pero qué voy a pintar? Lo que quieras. Tú prueba. Venga, pues pintemos. A ver qué tal nos sale. Vale, busca un tema para pintar. Pintar estatua. Pintar mesa. Pintar cuadro de Carl. Vamos a pintar el cuadro de Carl. Así. Ahora para acá, bien. Lo hemos dejado clavado. Es una copia perfecta de la realidad. Pero pintar no consiste en copiar el mundo, sino en interpretarlo, mejorarlo, mostrar lo que ves. No creo que yo pueda hacer eso. No está en mi programación. Vamos, prueba. Coge ese lienzo. Hazme un favor. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Confía en mí. Intenta imaginar algo que no exista, algo que no hayas visto nunca. Ahora concéntrate en cómo te hace sentir y deja que tu mano se mueva por el lienzo. Identidad. Dudas. Arriba, abajo. Venga. Eso es, Marcos. Anda, se ha pintado el mismo. Dios mío. Hola, papá. Leo. No te he oído entrar. Estaba por la zona y se me ha ocurrido pasarme. Hacía tiempo, ¿no? ¿Estás bien? No tienes buen aspecto. Sí, estoy bien. Escucha, necesito dinero, papá. ¿Otra vez? ¿Y el dinero que te di hace poco? Pues no dura para siempre, ¿sabes? Sí. Ya, otra vez metido en eso, ¿no? No, te juro que no, no es eso. No me mientas, Leo. ¿Qué más da? Simplemente necesito dinero y punto. Lo siento. La respuesta es no. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Ya, creo que sé por qué. ¿Prefieres cuidar de tu juguete de plástico antes que de tu propio hijo, ¿eh? Dime, papá, ¿qué tiene que yo no tenga? ¿Es más listo? ¿Más obediente? No es como yo, ¿eh? Pues ¿sabes qué? ¡Esta cosa no es tu hijo! ¡Es una puta máquina! Leo, ya basta. Ya basta. No te importa nada, solo tú y tus putos cuadros. Nunca has querido a nadie. Nunca me has querido, papá. Nunca me has querido. Bueno. Leo irrumpido para pedir dinero.
Echemos un vistazo a ver a nuestras decisiones. A ver. Activa los pájaros. Ahí se nos olvidó. ¿Veis? Teníamos dos cosas opcionales. No lo hicimos. Vale. Jugamos al ajedrez. Había otras dos opciones más. Podemos ganar, perder o empatar. Ganamos. Muy bien. Copia el cuadro de Carl. Copia la mesa, la estatua. Pinta con el corazón. Androides, humanidad, identidad. Dudas. Muy bien. Ya hemos conocido a Leo, el hijo de Cal, que seguramente, no sé por qué, pero estoy casi seguro que no va a acarrear problemas. Bueno, parece que tenemos otra vez el papel de Connor. Bar de Jimmy. No tiene la entrada permitida a los androides. Bueno. Busca al teniente Anderson. R2, escanear. Escanea las caras. Vale. Estamos buscando al teniente Anderson, ¿no? Muy bien. ¿Quién será el teniente Anderson? Teniente Anderson, Hank. Vale. Este es. Preséntate. Teniente Anderson, me llamo Connor. Soy el androide que envía CyberLife. Fui a la comisaría y me dijeron que no sabían dónde estaba. Que quizá estuviera tomando algo por la zona. He tenido la suerte de encontrarlo en el quinto bar. ¿Qué quieres? Le han asignado un caso esta misma tarde. Un homicidio relacionado con un androide de CyberLife. Según el protocolo de la empresa, un androide especializado debe colaborar en la investigación. No necesito que me ayuden. Y menos un pringado de plástico como tú. Así que, robotito, vete a tomar por saco de aquí. Venga, razonemos. Oiga, debería dejar de beber y venir conmigo. Nos facilitaría las cosas a ambos. Insiste. Lo siento, teniente, pero debo insistir. Mis instrucciones indican que tengo que acompañarlo. ¿Sabes dónde puedes meterte esas instrucciones? No. ¿Dónde? Da lo mismo. Pacha. Venga, ponle otra copa. ¿Sabe qué? Le voy a invitar a otra. ¿Qué me dice? Camarero, ponga otra de lo mismo. ¿Ves, Jim? Milagros de la tecnología. Que sea doble. Vale, le ha gustado la capita que le hemos puesto. Neutral. Hay que ganarse la confianza de Hank. Parece que va a ser nuestro compañero. ¿Has dicho homicidio? Esperas aquí. No tardaré. Mis instrucciones son acompañarlo al escenario del crimen, teniente. Oye, me importan una mierda tus instrucciones. Te he dicho que esperes aquí, así que cierra el pico y haz lo que te digo. Seleccionando prioridad, dice. Sigue al teniente Anderson. Pues... las instrucciones son las instrucciones. George Douglas, para el canal 16. ¿Confirma que ha sido un homicidio? Bueno, vamos a ver. Tenemos un homicidio aquí. Sí, que el teniente Anderson. Los androides no pueden pasar de aquí. Esto viene conmigo. Perfecto. ¿Qué parte de quédate en el coche no has entendido? Su orden contradecía mis instrucciones. No hables, no toques nada y no te pongas en medio, ¿vale? Vale. Buenas, Hank. Empezábamos a pensar que no aparecerías. Sí, ese era el plan hasta que me encontró este capullo. Oye, te has agenciado un androide, ¿eh?
Me parto, anda, dime qué ha pasado. Recibimos una llamada del casero. El inquilino llevaba meses sin pagar el alquiler. Sigue el teniente. Él se pasó para ver qué ocurría. Y fue cuando encontró el cuerpo. El casero lo encontró, ¿no? ¡Al señor! ¡Qué peste! Era peor con las ventanas cerradas. La víctima era Carlos Ortiz, con historial por robo y agresión con agravantes. Según los vecinos, era un hombre... Revise la prueba o escuche el informe. Bueno. Solitario. Estaba siempre en casa, apenas lo veían. Bueno, dado su estado, tampoco había que venir corriendo en plena noche. Se podía esperar a mañana. Diría que lleva ahí unas 3 semanas. Sabremos más cuando llegue el forense. Hay un cuchillo de cocina aquí. El arma del crimen, supongo. ¿Señales de allanamiento? No. La puerta delantera estaba trancada por dentro y las ventanas cegadas. El asesino entraría por detrás. ¿Qué sabemos de su androide? No mucho. Los vecinos dicen que tenía uno, pero ya no estaba aquí. Necesito tomar aire. Estás en tu casa. Estoy fuera si me necesitas. Muy bien. Informe concluido. Vamos a revisar las pruebas. Vamos a empezar por aquí, al lado del televisor. Aquí hay algo. ¿Esto qué es? ¿Qué es? Cristal rojo. Acetona, litio... La víctima tomó drogas. Vale, una mezcla de drogas. Vale. Las pruebas son perfectas. Ningún humano escribe con tanta precisión. Una muestra. ¿Sangre? ¡Ah, Dios! ¿Pero qué coño hace? Estoy analizando la sangre. Puedo hacerlo sobre la marcha. Perdone, debí decírselo. Está bien, aunque no te metas más pruebas en la boca, ¿vale? Vale. No me jodas lo que me quedaba por ver. Vale, a ver esa sangre. Es de Carlos Ortiz. 19 días. Claro, ha dicho que llevaba unas 3 semanas muerto. Vale, a ver el cuchillo. No hay huellas dactilares. Androides implicados. Vale, sigamos. Más pruebas. Vale. ¿Está escrito con su sangre? Eso parece. Tomamos muestras para su análisis. A ver qué más hay por aquí. A ver, date la vuelta con él. Cristal. Vale. Mira, aquí hay más cosas. Se ve que a Carlos le gustaba la fiesta. Vale, huellas dactilares. Indicios de lucha. La víctima cogió la silla para defenderse. Eso está hecho, teniente. Un bate de béisbol. Vamos a analizar pistas. Mira, ahí. Abolladura. Causa impacto violento. Rastros de trillium. Vale, por lo visto golpeó al androide. Vamos, que tiene toda la pinta de que es un androide con el bate de béisbol. Vale, vamos a reconstruir la escena. Y, bueno, vamos a empezar ahí. Él estaba así de espaldas. Triángulo. El divergente cogió un cuchillo, vale, o sea que había un androide. Correcto, sigamos. Sigamos. Cayó allí. Vale, se lo pasa algo. Ah, el cuchillo estaba ahí colgado. Vale. A ver, despacio. El divergente fue atacado. Shock emocional. Ah, vale. El divergente fue atacado y en defensa propia cogió el cuchillo. Es lo que me da a entender esto. Vale.
6 de 10. Sigamos mirando. Allí. ¿Eso qué es? Leer. Ah, una revista. Esto de las revistas, esta debe ser algún tipo de coleccionable o algo así, ¿no? Tiene toda la pinta. Dicho que miremos L1. ¿Qué es eso? A ver. No, se ha desenfocado. Vale, más pruebas. Allí el sol. Debe ser que le parece que la va. A ver, L1. Vale, eso ya lo hemos visto. La pelea parece que comenzó en la cocina. A ver, ¿qué es eso que hay ahí? Examinar. Eden Club. Eden Club. Allí. Estoy vivo, pone. Analicemos. Letras estándar, fuente, Cyber License. Vale, o sea que eso lo escribe un androide, es lo que nos está diciendo. Vale. Abre el cuerpo de la víctima. Vale, tiene 4. Mira, veo que tiene puñaladas, ¿no? A ver qué ponía. Hemorragia interna. Espera. Hemorragia interna, 28 puñaladas. La mano tiene algo. Huellas dactilares. Vale. Tenía antecedentes penales. Nuestro amigo Carlos. Carlos Ortiz. ¿Y qué es eso? No, es eso. A ver. No tiene nada más. Carlos. Ahí. Cristal rojo. Vale. Había consumido drogas. Nuestro amigo. Estaba drogado cuando atacó el androide. Vamos a reconstruir la cena. Venga. Despacio. ¿Qué es eso? Botellas. La víctima cayó aquí. ¿Qué es eso? La víctima fue apuñalada. Giremos la cámara. Ahí. Vinieron de la cocina, claro, es lo que os he dicho antes. La pelea, por lo visto, comenzó en la cocina. Y bueno, pues en los lances y demás acabaron en el salón. Vale. Lo apuñalaron. Hasta 28 veces. Ya. Parece que el asesino le tenía ganas. Informa al teniente Anderson. Vale, 8 de 10. Nos faltan 2 pruebas. Vale, allí hay algo. Al lado de la televisión. Hablar. No, no, espera un momento. Nos faltan 2 pruebas. 8 de 10. Allí. En el armario. A ver qué es eso. ¿Nada? Dos pruebas nos faltan. A ver. Sangre seca. Vale. 9-10. Nos falta una, venga. A ver si aquí hay algo. Mira. Abrimos. ¿Qué hay tras la cortina? Obsesiva. ¿Y eso? ¿Ofrenda religiosa? M-
Vale, todas las pruebas. Vamos a informar al teniente. Teniente, creo que ya sé lo que pasó. ¿De verdad? Suéltalo, te escucho. Todo empezó en la cocina. En la cocina. Hay señales evidentes de lucha. La cuestión es saber qué sucedió de verdad. Creo que la víctima atacó al androide. ¿Con el bate? Con el bate. Eso concuerda con las pruebas. Continúa. El androide... apuñaló a la víctima. Correcto. Así que el androide trataba de defenderse, ¿no? Bueno, ¿y luego qué pasó? La víctima huyó hacia... ¿hacia la sala de estar? Hacia el salón. Y él trató de escapar del androide. Sí, tiene sentido. El androide mató a la víctima. Con el bate. Con el bate. Porque tenía sangre de... No, eso no puede ser. Ay, espera, me he equivocado. No, fue con el... con el cuchillo. Con el cuchillo. Está bien. Tu teoría no es del todo ridícula. Pero no nos explica a dónde fue el androide. El bate le causó algunos daños. Y perdió Cirium. ¿Qué perdió qué? Cirium. Lo que llaman sangre azul. Es el fluido que sustenta los biocomponentes de los androides. Se evapora al cabo de unas horas y se vuelve invisible. Pero supongo que tú puedes verlo, ¿a que sí? Correcto. Yeah. Vale. Escanear. ¿Dónde está Cirium? Mirar en el baño, por casualidad. No sé por qué. ¿No? ¡Ajá! Mira dónde está el rastro. Busca algo a lo que subirte. Vamos a ver. ¿A qué nos podemos subir? ¿Qué nos podemos subir? ¿Una silla, tal vez? Sí, una silla. ¿Qué haces con esa silla? Tengo que comprobar algo. ¿A que está el androide ahí arriba subido? Tiene que comprobar algo. Increíble, tío. Registra el desván. Bueno, amigos, no quiero seguir. No quiero seguir porque está muy interesante. Y es que se nos va a ir de hora y acaban siendo los capítulos súper largos.
lo voy a dejar aquí, que parece que ahí tenemos una pequeña pausa. Seguimos el próximo día con, bueno, Detroit Become Human. Sinceramente, me está encantando. Por ahora lo poco que llevo. Los tres papeles, los tres androides, cada uno con su historia. Bueno, promete. Nada más, os mando un saludo. Ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal. Cuidad mucho, amigos.